Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar de cómo eliminar archivos de forma segura. Y que al mismo tiempo esta propiedad de eliminar los archivos de forma segura tiene un beneficio para las máquinas virtuales. Ahora, ¿por qué quieres eliminar los archivos de esta forma? Porque tal vez tú quisieras eh, vender un disco y asegurarte que los archivos que están dentro de ese disco no puedan ser recuperados por la persona a la que le vas a vender el disco. Por algún motivo, tal vez adentro de ese disco hay información bancaria o personal que al borrarla... Pues realmente no se borra, o sea, es, eso es algo básico de todos los sistemas de archivos. Se elimina muy rápido, ¿por qué? Porque solamente se elimina el nombre del directorio, pero la información queda remanente en el disco. Y pues aquí vamos a ver cómo eliminar todo de forma segura para que no tengas que destruir el disco y lo puedas vender y obtener un, un, un retorno de tu inversión al haberlo comprado, sin tener que destruirlo por ser un disco duro viejo. Pues sin más dilación, vamos a ver el laboratorio de cómo eliminar de forma segura los archivos para que estos sean irrecuperables y al mismo tiempo el beneficio que le trae a las máquinas virtuales hacer este mismo movimiento. Pues vamos ya. Para este laboratorio, tenemos una máquina virtual con un disco duro de 2 GB que nos va a servir para mostrar el borrado seguro y el borrado en una máquina virtual. Estas dos cosas nos van a ayudar tanto en la máquina virtual como en una máquina real. El borrado seguro pues se aplica cuando queremos destruir información, cuando no queremos que sea recuperable. Y muchos podrían pensar, pues es que ya borré el archivo, ¿cómo podría ser recuperable? Bueno, resulta que en la mayoría de los sistemas operativos y en los sistemas de archivos que estos contienen, borrar un archivo solamente significa borrarlo del Directorio, borrar su nombre del directorio, pero el contenido del archivo permanece remanente en el disco duro. Hay herramientas que te permiten recuperar esta información. Y ese es el problema, que si tú realmente quieres destruir la información, pues eh, siempre se puede recuperar. Algunos te pueden decir que deberías destruir el disco duro eh, taladrándolo o rompiéndolo directamente, pero es innecesario realmente puedes destruir la información y conservar el disco duro para propósitos futuros o venderlo y saber que tú eh, la persona a la que se lo estás vendiendo no tiene forma de recuperar la información que estaba ahí porque para ti es importante, podrían ser tus cuentas bancarias o cualquier cosa. El punto es puedes asegurarte que la información sea destruida, pero el funcionamiento de este mecanismo de seguridad también es beneficioso para las máquinas virtuales. Así que ahora vamos a ver las dos cosas y cómo aprovecharnos de ellas. Entonces, muy bien, vamos a hacer la primera demostración. Eh, aquí tengo montado el disco duro. Es este de 2 gigas. Eh, ah, no, no, todavía no lo tengo montado. ¿Dónde estás, disco duro? Vamos a montarlo. Ahora sí, aquí estás, es este disco duro de 2 gigas, que está montado en MNT. Y, y pues bueno, aquí vamos a hacer el laboratorio. Entramos a MNT. Y para mostrar cómo funciona esto, vamos a meter un archivo tar. Un archivo tar eh, con el contenido de user. No lo voy a comprimir porque mi intención es llenar el disco voy a llamar borrame.tar y lo vamos a poblar con user. Pues vamos a hacerlo. Esto va a llenar prácticamente el disco duro. Ya lo hizo. Casi dos guías de archivo y como podemos ver pues quedó al 98% de uso. Muy bien. Eh, pues vamos a borrarlo. ¿no? Primero vamos a un sync para asegurarnos que todo esté escrito y vamos a borrar esto es lo que la mayoría de la gente haría no borraría el archivo o, eh, o simplemente estaría en sus en su escritorios gráficos eh, le dirían eh, borrar con el mouse y tal vez vaciar la papelera pero eso no importa los archivos se pueden recuperar entonces lo voy a borrar podemos ver que el archivo ya no está y que el espacio está liberado pero esto no necesariamente es cierto voy a frenar la máquina virtual la voy a apagar por un momento este de acá es el servidor de virtualización sobre el que está corriendo la máquina de laboratorio y este que dice mi disco es el disco donde está almacenado eh, el disco virtual de esa máquina virtual a la que le acabamos de borrar el archivo. Eh, como podemos ver es de 2 gigas como el tamaño del disco porque de eso se trata. Lo vamos a copiar aquí mismo en un directorio que he llamado disco virtual. Con calmita en lo que se copia. Y ahora eh, lo voy a comprimir. Y con calmita esperemos a que se comprima. Entonces, esto nos va a mostrar dos cosas, cómo hacer un borrado seguro y cómo borrar en máquinas virtuales, que sería de forma segura y además beneficiosa para la máquina segura. Eh, digo, para la máquina virtual. ¿Por qué para la máquina virtual? Porque muchas veces queremos transportar la máquina virtual. Eh, queremos moverla de un servidor a otro o almacenarla o meterla en una nube como respaldo o simplemente la queremos almacenar. El problema es, como dije antes, que cuando borras un archivo de un sistema de archivos, solamente borras el nombre, el contenido permanece en el disco y puede ser recuperado. Aunque borramos el archivo, la información sigue estando adentro del, del disco virtual como mi disco. Entonces, si yo respaldo ahora mismo ese disco virtual, lo estoy respaldando con toda la información que incluso está borrada, información que no me sirve. Como podemos ver cuando lo, lo comprimí, eh, que bajó de 2 gigas a 500, es mucha, muy buena compresión. Pero... Eh, es porque comprimió cosas que están almacenadas y que pues no deberían estar ahí porque ya las borré. ¿no? Entonces si yo quiero hacer un respaldo de esto, aunque ya le bajé mucho, inform mucho espacio, de 2 gigas lo pasé a solo un cuarto que sería 500, 500 megas, eh, yo lo sigo considerando como un desperdicio de espacio porque la información está ahí. Y en una máquina real puede ser recuperada igual en la virtual. El problema es que yo ya quiero eliminar esa información y si yo hago ese respaldo estoy respaldando cosas que ni siquiera me interesan. Entonces aquí vamos a mostrar el funcionamiento del borrado seguro y cómo puedes respaldar correctamente una máquina y por lo tanto cómo es que deberías borrar los archivos en una máquina virtual. Ya he vuelto a encender la máquina que apagamos hace un momento, o sea, la de la que está usando este que es mi disco entonces vamos a ver si nos podemos volver a conectar correcto ya encendió y volvemos a montar el disco entonces eh, nos quedamos en que borramos el archivo aunque aquí dice que el espacio está libre y que acabamos de borrar el archivo pues eh, nosotros sabemos por el funcionamiento del sistema operativo y del sistema de archivos que la información sigue ahí, que nos ha borrado. Vamos a volver a crear el TAR. Esto va a sobreescribir la información que había antes. Ya lo hizo, ya, ya sobreescribió la información que había antes. Y hemos de nuevo quedado con un archivo de prácticamente 2 GB. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es ahora verdaderamente destruir la información para que no pueda ser recuperada. Y al mismo tiempo vamos a ver el efecto que agarra en la máquina virtual para su respaldo. Para eso existe el comando shred, que en realidad es la abreviatura de Shredder. Y para los que sean mile no Millennial, sino para los que sean generación Nintendo y de los 80, recordarán que en la serie de las Tortugas Ninja, el enemigo se llama Shredder. Shredder en español es algo así como triturador. El, este shred es una, abrevia, una abreviación de shredder, o sea, triturador es un comando que viene en la mayoría de los Linux por default, aunque está disponible en todas las distribuciones. El triturador lo que se va a encargar es literalmente triturar la información para que no sea recuperable. Pues vamos a darle. Vamos a decir que triture borrame.tar. Esto no va a borrar el archivo en sí ni a liberar el espacio. De hecho aquí me equivoqué en unas cosas. Eh, le tenía que decir menos z. Este parámetro menos z lo que va a hacer es eh, que cada bloque, cada sector del archivo sea nulificado con datos nulos. Y en un sistema de archivos eso es una trituración. ¿Qué significa eso? Que el archivo ya no sirve, o sea, ha sido triturado por puros datos nulos. Aunque el archivo está ahí ocupando espacio, el contenido ha sido completamente destruido. Entonces, si yo quisiera sacar el contenido de este archivo, pues ya no voy a poder porque ya fue destruido. Vamos a intentar eh, extraerle el archivo. Y no pasa nada, ya no puedo recuperar la información porque está destruida. Entonces, cuando yo lo borre en esta ocasión, ahora borro el archivo. Y si alguien quisiera recuperarlo, eh, lo que va a recuperar va a ser información nulificada, completamente destruida. Ahora vamos a ver qué efecto agarra esto en el disco virtual de la máquina virtual. Vamos a volver a apagar un momento la máquina para poder venir al disco eh, virtual de la máquina. Vamos a volver a copiar. Pero para hacer la comparación ahora lo vamos a llamar. Bueno, primero lo vamos a copiar. Ya tenemos aquí el archivo. Otra vez de 2 gigas. Pero para poder hacer este, este demo le vamos a llamar mi disco. Mi disco 2. Y lo vamos a volver a comprimir. Esperamos a que termine la compresión. Y ahora vamos a ver el espacio. ¿Y qué tenemos aquí? Ahora comprimido ese mismo disco solo pesa 5.1 megas, 5 megas contra las 500. Del otro, del otro disco que supuestamente ha sido borrado. ¿Por qué es que este ha sido comprimido tanto? Porque en esta ocasión de verdad la información ya no está ahí. El comando SHRED, o sea, Shredder, se ha encargado de pulverizar la información. Verdaderamente borrarla. Y no hay forma de que alguien la recupere. Ha quedado eliminada para siempre y no se puede recuperar. Y, um, voy a hacer otra vez lo, lo que. Le, a, lo que dije hace un momento acerca de que hay personas que, eh, por algún eh, tipo de eh, paranoia, que es correcto, si tú tienes información valiosa, pero tu paranoia puede llegar a destruir un disco, no necesitas hacer eso. De esta forma que te estoy mostrando, estás destruyendo la información y es irrecuperable sin tener que destruir el disco. Lo que ahora yo podría hacer, si fuera un disco físico, un disco de valor o tengo una máquina real, yo ya podría venderlo. Sabiendo que no pueden recuperar absolutamente nada de él porque he tomado las previsiones. Bueno, eh, esto es para mostrar que eh, se puede borrar de forma segura los archivos y el efecto tan bueno que agarra en, una, en un disco virtual. Porque ahora eh, si hubiera información en ese disco, la que yo haya borrado ya no cuenta a la hora de comprimir, o sea, está borrada realmente. Entonces cuando yo comprimo para respaldar, ya ocupa muchísimo menos espacio y por lo tanto eh, puedo respaldar el, solo la información que de verdad me importa. Por ejemplo, dentro de esa máquina virtual podrían haber millones de temporales que se han ido al, a, creando durante un periodo de tiempo de uno o dos años de funcionamiento y normalmente cada semana voy haciendo respaldos de las máquinas. Digamos que un, cada semana en una empresa eh, donde se tengan que mantener los respaldos por algún motivo. Entonces, al hacer este procedimiento, como ya vimos, si yo borro los temporales solamente los borro del nombre del directorio, pero el contenido permanece. Entonces, cuando yo hago el respaldo estoy respaldando esa información que supuestamente ya borré y que ya no me interesa porque ya la borré. Entonces, hemos visto que el Shredder puede eliminar completamente esa información para que cuando yo comprima ese disco lo pueda respaldar realmente descartando toda la información que ya verdaderamente borré. Y si se trata de un disco duro real, pues ahora la información es completamente irrecuperable y es segura de destrucción. O sea, ya no va a haber forma de que alguien te lo borre y que alguien pueda recuperarlo. O sea, ¿Por qué lo quieres destruir? Solo tú sabrás. Pero esta es una destrucción de la información sin dañar el disco físico, sin tener que taladrarlo, sin tener que destruirlo o pasarle una planadora encima. Ahora mismo, si fuera un disco duro real, pues lo vendes y sacas una, un, un dinerito de eso y sin problemas de que puedan intentar recuperar la información que está en él. Muy bien, ya he vuelto a encender la máquina. Eh... Vamos a volver a entrar. Vamos a volver a montar el disco. Y vemos que sigue libre el espacio, pero que esta vez, además, la información sí fue destruida de verdad. Pero. Aquí tenemos un detalle. Ha sido muy fácil nulificar ese archivo porque solamente era uno. Normalmente cuando nosotros borramos cosas eh, las borramos con RM y a veces queremos borrar un directorio completo con rm con R rf para que sea recursivo y borrar todo. Algo como esto. Vamos a copiar el user y traerlo acá. calmita entonces eh, lo primero que hicimos fue muy sencillo porque borramos todo eh, era un único archivo de 2 gigas en esta ocasión eh, estamos consumiendo las 2 gigas pero en miles de archivos pequeños eh, aquí podemos ver que copié lo que había en binarios si yo leo el contenido de esto pues ahí está el código máquina del, del por ejemplo de este archivo ls y con lo que ya hemos dicho, si yo hago esto para eliminar todo el directorio, pues sí se va a eliminar. O sea, sí se va a eliminar como, como lo hacemos de forma recursiva toda la vida. Pero ya sabemos que de hecho no se ha borrado, solamente desapareció el nombre y se liberó el espacio para que esté disponible para nuevos archivos. Pero la información sigue ahí. Si la volvemos a intentar comprimir desde el lado real, vamos a ver. Que no va a poder comprimirlo porque ahí está, bueno, sí lo va a comprimir, pero no, no tanto como cuando realmente está destruida la información, porque ahí todavía está el remanente, toda esa información que puede ser recuperada. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues lo que podemos hacer al respecto es crear algo que nos ayude a hacer este mismo borrado que siempre hacemos, pero de forma segura. Lo que deberíamos meter tanto en nuestros servidores como en nuestras máquinas virtuales para el mismo tema de borrar de forma segura y además respaldar. Entonces, para eso podemos hacer uso de comandos que ya existen en todas las distribuciones Linux desde hace décadas. Por ejemplo, el find. Eh, le puedo decir. Eh, prim primero vamos a volver a copiar. Vamos a volver a copiar el user. Lo vamos a traer para acá. Esto está sobrescribiendo el espacio libre con nueva información. Ok, ahí tenemos el user. Entonces le podemos ir con Find, eh, que nos muestre el contenido. Y pues ahí está, ahí está el contenido. Lo que pasa es que además también nos muestra directorios. Y esto puede ser un problema para borrar archivos, porque el directorio es un archivo, pero de tipo directorio. Aquí le podemos decir que solamente queremos que nos muestre de tipo archivos. Entonces podemos ver que ahora todos son archivos. Aquí ya no está App Armor como directorio, ahora todos son archivos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Eh, con el comando find le podemos pasar a Xarg. Xarg. El programa XARG o sargs lo que hace es tomar lo que le envía a un programa y convertirlo en parámetros de un segundo programa. Por ejemplo, yo puedo listar cada uno de esos archivos que me va entregando el find. Entonces, si yo hago esto, lo que va a hacer es un listado de archivos. Porque así es como funciona el, el, el XARG. Me lista archivo por archivo. Muy bien. Yo me puedo aprovechar de esto, por supuesto que puedo. Y cómo me aprovecharía de esto? Pues, en lugar de usar LS, yo aquí podría hacer un shredder. Menos z y esto eh, iría nulificando cada archivo que me va entregando el find. Pero podemos hacerlo más interesante, claro que sí se puede más interesante. Eh, podemos crear una función o un script, eh, un archivo .shell, que nos resuelva este problema. Yo lo voy a hacer como función, pero también puede funcionar en un archivo script. ¿Qué haríamos aquí? Ok, vamos a hacer la función. Bueno, ya le di, ya lo estoy nulificando, le di enter. Eso quiere decir que se está nulificando todo. Pero pues es, este es un comando que hay que estar escribiendo. Yo quisiera que esto se automatice, ¿no? Porque como sabemos, está nulificando, pero no está borrando el archivo. Perfecto, ¿no? y ya, ya ahorita ya se nulificó todo, entonces si yo le hago un rm-rf, ahora sí va a borrar los nombres de los archivos y todo está destruido, no se puede recuperar. Ok, pero lo que quiero es que eso ocurra de forma más automatizada. Entonces voy a volverme a traer el directorio de user. Ya lo tenemos aquí otra vez. Y vamos a crear una función. La vamos a llamar borrado seguro. O borrado sec de borrado seguro eh, con esto declaramos que se trata de una función abrimos los corchetes como si fuera c le ponemos find esta variable significa parámetro 1 o sea de los parámetros que podemos ponerle a la función y básicamente aquí es de tipo de tipo f o sea de tipo archivo y esto se lo vamos a pasar a XARG para que sea destruido, o sea, Shredder y nulificado. Muy bien. Y finalmente, de forma automática, que ejecute el RM menos rf para que además borre los archivos después de haberlos nulificado. Y con esto terminamos la función, que también podría ir adentro de un script, un, 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 un script de bash. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿no? Ahí tenemos el eh, user, entonces vamos a darle borrado seguro y como parámetro me acepta que yo le ponga... Eh, un parámetro, eso es lo que haría el %1 que lo que yo ponga aquí es %1 le vamos a decir eh, borrado seguro a user y aquí fallé porque es XARG y me faltó una S bien hecho vamos a darle un set para destruir la función borrado seguro y la vamos a volver a ejecutar y aquí me faltó una S le volvemos a dar para que ya, ya quede corregido entonces lo que sí se ejecutó bien fue el rm así que volvemos a traer el user aquí y ahora sí borrado seguro de user le damos Y ya, esto tarda porque tiene que nulificar y entonces tiene que escribir en el disco, no, no solamente eh, borra los archivos, sino primero los tiene que nulificar, lo cual puede ser tardado, pero es seguro y es la forma correcta en la que deberíamos de borrar las cosas tanto en una máquina virtual como cuando queremos hacerlo en una máquina segura, aunque sea real. Entonces ya ha terminado de borrar y si yo ahora mismo voy puedo corroborar que el puedo comprimirlo y que no tiene nada de información y este disco podemos hacerlo ya como demostración final apagamos vamos a traer otra vez el disco después de haberle corrido nuestra función lo renombramos como mi disco mi disco 3 para que no se confunda con los otros, y lo comprimimos. Ahí está. Se comprimió esta vez a 10 megas, porque seguramente hay metadatos que no están siendo borrados pero solo hemos perdido unas cuantos megas en lugar de gigas de información y la información como dato está completamente eliminada y de forma segura. Y pues ya está. Así funciona el borrado seguro y que además esta propiedad la podemos aprovechar en una máquina virtual para la hora de que cuando hacemos un respaldo de ella no tengamos que respaldar cosas que ya borramos y que no nos interesan. En cuanto, a discos, en cuanto a discos o almacenamiento sólido, el SHRED eh, no es muy necesario. Puedes usarlo, pero normalmente el Trim File System se encarga de también nulificar. O sea, cuando haces un trim a una unidad de estado sólido, también se nulifica el espacio que no está en uso. Entonces el trim te ayuda a hacer esta nulificación. Pero para los discos mecánicos, y, y si te quieres asegurar que de verdad, de verdad está irrecuperable la información y que así lo quieres hacer, pues entonces usa el comando shred, que es la abreviatura de Shredder, como el destructor de las tortugas ninja. Y pues ya está. Eso es todo por ahora. Espero que esta información te haya sido útil o te sea útil, especialmente a la hora de que quieras. Eh darle tu disco a otra persona, ya sea como un regalo o venderlo, pero no quieras que se quede con nada de la información que tienes ahí por motivos de seguridad personal, porque así se te da la gana de no compartir tu información, no porque tengas algo que ocultar, simplemente porque no se te da la gana compartirla. ¿Por qué? Eso solo tú lo sabes. Pues nada más, yo soy Last Dragon, y si gusta saber más información de este tipo que podría serte útil de alguna forma, por favor, Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes leer mi blog en www.lasdragon.net y seguirme en x. Antes Twitter en lasdragonmx. También puedes leer mi blog en www.lasdragon.net. Y pues nada más. Como tú te das cuenta, las cosas que se pueden hacer con Linux son increíbles porque Linux es maravilloso. Y si tú lo sabes usar, tú también. Adiós.